Bueno, estamos aquí en el entorno de la piscina, en la parte superior de la piscina municipal, que ya está casi en la fase terminal de la finalización de la piscina, y estamos trabajando ya, redactando el proyecto para una pista de skate que se va a construir a mis espaldas, de un torno a unos 300 metros cuadrados de hormigón armado, y a mi lado, pues al lado izquierdo también, al mismo tiempo un parque de calistenia, un gimnasio al aire libre. Estamos trabajando ya para que este año, si Dios quiere, aparte del proyecto, pues se inicie la obra y poder tener, en este caso en el municipio de La Guancha, una pista de skate de referencia, yo diría, en la isla de Tenerife. Estamos hablando de 300 metros cuadrados que bueno, que va a convertir esta zona, junto con la piscina y la pista de skate y parque de calistenia, un complejo deportivo único, yo diría, en la isla de Tenerife. También en la parte de arriba, pues se va a urbanizar, y justo delante de la piscina el acceso, con todas las canalizaciones, alumbrado y lo que es el acerado, para una vez finalizado todo ese proyecto, pues bueno, poder poner en marcha y a disposición, en este caso, ya no solo la pista de skate y el parque de calistenia, sino también en servicio la piscina municipal. Estamos trabajando a destajo, hemos conseguido este año el proyecto, el dinero para la obra, en este caso, pues lo que estamos haciendo es todo lo posible para que lo antes posible estos proyectos se hagan una realidad en nuestro municipio. Vamos a tener una pista de skate del siglo XXI en el municipio de La Guancha, y sobre todo pensando en todos, pero en particular a la gente joven, que demandan un espacio donde poder desarrollar otra disciplina deportiva, como es el skate o de patines o de bicicletas, y esperemos que sea del gusto de nuestros jóvenes y que se utilice, que realmente es lo que pretendemos, tener un complejo deportivo de referencia en el norte de la isla, yo diría en la isla de Tenerife, ¿no?